Guti. This is Raul. Oh, magnificent goal. Well, they needed that goal, and he needed it more than anybody. And what a strike it was with his right foot. Not naturally right-footed, Kevin. And the movement was super. Back heel coming up from Guti. Raul comes on, takes a touch. Head up. A Figo. Figo que pone el balón sobre la frontal. Perfecto el control de Raul. Y el recorte va a marcar el tercero. ¡Gol! Cuando aceleró, le dio la vuelta al marcador en el 25. Llega de nuevo el gol de Raúl, que está en racha porque ha marcado en los últimos partidos y lo ha vuelto a hacer hoy. Quiere sacar el balón para Morientes en la frontal. La pisa Morientes. Atrás para Raúl. Raúl que va a chutar. Chuta Raúl. Gol, 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 gol. Gol de Raúl González Blanco, que empata ahora sí el partido. En el minuto 38, la fenomenal jugada de Figo se la dejó a Morientes. El Mora para Raúl. El Madrid desde el segundo 16-1-0. Gol del de casi siempre. Atención al envío de Beca. Simple. Madre mía, qué pase de David Beckham. El mono que se quedó en la tierra de nadie. Y Panucci, atención al control de Inslaria. El retay de Raúl, atención a Raúl que continúa. Y el gol, 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 gol de Raúl. Para destaparse, para descubrirse. Para cualsevol cosa que voy a decirle. 23 minutos de la segunda parte. 0-1, guanya el Madrid. Esto tienen los cracks. Los jugadores que son cracks son los jugadores que modifican la realidad. Entonces Raúl cogió un balón libre de marca por otra parte. Ha robado el balón Mijatović. Mijatović para Raúl en la frontal. Ahí está Raúl. El toque de Raúl puede ser el tercero. Gol para el Real Madrid. Vaya gol que acaba de marcar Raúl. Ahora sí ha llegado el tanto para Raúl González. 4 años han pasado después de ese debut. 4 años en los que este jugador seguro recuerda este estadio como el inicio de una de las mejores etapas. El que viene Sergio. Sergio con posibilidades de centro. La pone en el punto de penalti. ¡Raúl! Raúl entra por el centro, Roberto Carlos devuelve para Raúl, puede llegar Raúl. Impresionante, impresionante, impresionante. Fabuloso, fabuloso. Impresionante el golazo que acaba de marcar el Madrid, de los mejores del año, Primer toque, primer toque, primer toque. Y una volea, una vaselina maravillosa de Raúl en carrera. El cambio de Guti por Iván Campo ha llegado. Vamos a ver, gol. 30. Gol. Gol. El balón se lo ha sacado Roberto Carlos, haciendo un defensa del Valencia, y Roberto Carlos se ha ido a por todas. Ha cedido el balón con la cabeza hacia Raúl, que estaba ahí, a la media vuelta, la calma de Luis. 1-0, le cierran los dos hombres. Raúl va a llegar a por la pelota, la pega con el exterior. ¡Golazo de Raúl! ¡Golazo impresionante de Raúl! Solo tenía esa acción, el balón le había quedado atrás, la tenía que pegar con el exterior. Ha metido una vaselina con el exterior del pie. Pues qué golazo acaba de meter Raúl. Justamente comenzamos diciendo que Madrid no está poniendo su parte para rematarlo. Pues aparece Raúl. De Guzmán, el rechace es para Raúl. Raúl con Sergio Ramos. De nuevo Raúl con la pelota, el lanzamiento. Gol. Golazo de Raúl. Gol del Real Madrid a los 40. Salva por lo menos la honrilla al capitán. Arriba la pelota, el saque puede ser bueno sobre Raúl. Raúl que se queda solo. ¡Golazo! Sombrerazo para Raúl González Blanco, que había aparecido muy poco en el estadio de Sarriá, que hoy tampoco había aparecido, aunque sí algo más, pero que los genios tienen estas cosas. Aparece Raúl y jugadón espectacular. Qué buen balón de hierro, que ya le metió un balón de oro a Morientes también, de ese estilo, en profundidad en Pamplona. Comodísimo el partido para el Real Madrid. Ahí está cerrando Marcos el centro de Figo, el remate. ¡Golazo! ¡Gol! Segundo gol que viene a responder al reclamo que hacía Celia de que el Madrid, para no complicarse la vida, debería... Sigue enviar arriba para Raúl.
Raúl intenta entrar entre dos, por ahí lo tiene difícil, se ha ido de Pablo García, así que Raúl, el disparo de Raúl, ¡fuera! Parecía que tenía Mike la pelota perdida, pero Pablo García sí. Se frenó muy raro. Yo creo que se confió un poco Pablo García, que es... Sacó fuerte César, protege Raúl. Está muy solo arriba Raúl al jugar sin Morientes, pero realmente él solo. Es exquisito en su salida, como siempre, aunque la perdió ahí. Se resbaló Carmona. Uy, Raúl, por Dios, qué bueno. Volviendo. Bien jugando atrás el Real Madrid. Es Fernando Hierro que recibió de Figo. Que bien la sacó ahora sobre Raúl. Sensacional el entendimiento de Raúl y de Ronaldo. Madre mía, qué lección de fútbol están dando. La aparición de Roberto Carlos por izquierda. Mira, mírale. Mírale, Ronaldo. Intentó jugar. Real Madrid live again. 27 minutes gone. It's 1-1. Looking to open up. Oh, lovely. To go top of the table. Real Madrid against Deportivo La Coruña. El balón de Sabio es bueno, de primeras, sobre Raúl González. Vamos a ver Raúl, que se lo ha hecho, le ha hecho un nudo a Mingo, detiene. Bien Raúl, ¿eh? Le ha hecho un caño ahí a Mingo. Y luego ha estado por el disparo fuerte. Roberto Carlos que la va a meter, viendo a Raúl, controló mal, no sé si le botó mal justo antes del control. Entrado por Diego, pero mantiene perfectamente la posesión. Qué pena esa pelota en profundidad sobre Ronaldo, no llegó a su destino. La saca desde atrás Javi Guerrero. Football would not be being played on the pitch at this moment. There'd be no. Lots of doctors and men in white coats running on. That hits you in the face. Oh. You might be taken to the hospital. Oh, I think it would knock you out. Vamos a consumir el primer minuto de esos dos que ha decidido prolongar Ramírez Domínguez. Cañito de Raúl sobre Vivar Dorado. Bueno, Vivar Dorado en la presión. Hay un jugador del Real Valladolid tendido. El público jaleando a Raúl en la presión. Álvaro Rubio. Juega Raúl, ahora bien abierto la banda, pues aguantando la llegada de Seitariguis. Tres minutos de prolongación. Pues llegaremos hasta el 48. Hay saque de esquina. Al terreno de juego se desmarca Raúl, sobre Raúl va, la envía al suelo con el pecho, entre tres, realmente complicado para Raúl, reclama falta y se pita la falta. El capitán del Real Madrid, objeto de falta en este minuto 4. Estaba colorado pero era del sol, no del pelotazo. Digamos que arbitrar no es difícil, Emilio. Es muy complicado. Lo que acaba de hacer Raúl, lo que ha hecho Raúl en una baldosa, qué barbaridad lo que ha hecho Raúl. Espectacular el capitán. Ha luchado bien Figo ahí por la posesión de la pelota. Figo que juega con Raúl. Raúl que consigue hacer un túnel. Sensacional la jugada de Raúl. Excelente el túnel. Todavía le está buscando ahí el defensor Josico. Y después la intentó picar sin poder. Pero es que casi todos los balones del partido está yendo con bastante más intensidad. Raúl, atención, se lleva la pelota. Raúl agarrado por Colsa. Continúa Raúl. Al final falta a favor del Real Madrid. Muy buena tarjeta por detrás, el final, cartulina amarilla para Gonzalo Concha.